Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana, como cada jueves, está con nosotros la doctora Catalina Cárdenes, médico de atención primaria del Centro de Salud de Arguineí. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar con la doctora Catalina Cárdenes de la diabetes mellitus. ¿Qué entendemos por diabetes mellitus, doctora? Efectivamente, la tan frecuente diabetes, ¿no? Y que tanto afecta, sobre todo también a los canarios. En Canarias es mucho más frecuente además. ¿Y cómo definimos o cómo podemos definir a la diabetes, ¿no? Se trata pues de un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en sangre como consecuencia de una alteración en la secreción y o acción de la insulina, que afecta además al metabolismo del resto de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Por eso los pacientes diabéticos también tienen concomitantemente alteración de los lípidos y también de las proteínas. El número de diabéticos aumenta con la edad de la población, y la incidencia es similar en ambos grupos de edad y en ambos sexos, salvo a partir de los 60 años, que es más frecuente en los varones. Se trata de una enfermedad crónica con una elevada morbi mortalidad, por eso es muy importante el cuidado, la educación sanitaria, la prevención, que requiere un seguimiento muy importante por parte de los sanitarios. Quiero decir que todas aquellas personas que tengan una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, que tengan una hiperglucemia, digamos, pues deben acudir a su médico de cabecera y ponerse en manos, porque en el caso diabético, es muy importante el cuidado de enfermería y que le enseñen los autocuidados, porque el diabético, a medida que pasan los años, va teniendo una serie de trastornos a nivel de los anejos, de las uñas, de los pies y demás, el famoso pie diabético, y hay que vigilarlo constantemente, ver cómo se cortan las uñas, enseñarle, y eso realmente quién se lo enseña, porque además, digamos que tiene eso ese autocuidado, lo tiene dentro de su formación, es la enfermería. Entonces es muy importante, y yo le hago mucho hincapié a todos los diabéticos, que no fallen a la consulta con la enfermería. Entonces, la prevalencia en el mundo occidental oscila entre el 2 al 6%, siendo la tipo 1, que sería la insulina independiente o la diabetes juvenil, entre un 0,2%, y la tipo 2 de un 6%, mucho más frecuente. La primera causa de muerte entre los pacientes con diabetes tipo 2 es el infarto, mientras que en los pacientes que tienen diabetes tipo 1 sería la insuficiencia renal por nefropatía diabética. La etiopatogenia, o la manera como se lleva a cabo, cómo se produce esta afectación, cómo se desarrolla la enfermedad, se combinan factores genéticos y factores ambientales, los estilos de vida, siendo los desencadenantes, tanto uno como otro. Las hipótesis más aceptadas orientan hacia un origen multifactorial de la diabetes tipo 2, mientras que en la tipo 1 parece implicar marcadores genéticos e inmunológicos con desencadenante vírico tóxico. Es verdad que en épocas de otoño, por ejemplo, cuando empiezan a aparecer los virus, pues ahí se ha visto mayor número de diabetes tipo 1 en niños pequeñitos. Yo he visto en niños de 4 o 5 que les ha empezado ahí su diabetes, digamos. Y a lo mejor, doctora, sin antecedentes genéticos, ¿no? Sin nada, sin nada. Simplemente hay diversos virus que aparecen en esa época de cambio De estación, de ¿no? cambio de estación, de cambio de clima, y eso desencadena pues que se altere el metabolismo, que digamos que se altere la secreción de insulina por destrucción del páncreas. En cuanto a los factores de riesgo de la diabetes, está la edad. La diabetes tipo 2 pues aumenta su incidencia con la edad, teniendo un pico entre los 40 y los 60 años. Claro que nosotros siempre, sobre todo los médicos de atención primaria, pues nos fijamos mucho a partir de los 40, pero es que no, actualmente yo me he encontrado bastantes pacientes que comienzan con una diabetes tipo 2 antes de los 40 y antes incluso de los 30, puesto que la diabetes tipo 1, la insulina independiente, la que está causada por ese mecanismo, digamos, inmunológico o por virus tóxico, digamos que tiene un pico máximo de los 10 a los 11 años. Y hasta los 25 años se considera, ¿no? Pero a partir de ahí, toda la diabetes que aparece se considera diabetes tipo 2 o no insulina independiente. Quiere decir que, digamos, el páncreas todavía le queda reserva para que se pueda tratar con antidiabéticos orales o insulina si así lo necesitara.
Tenemos también los factores genéticos y Mm. factores de histocompatibilidad con factor de riesgo en la tipo 1. Con factor de riesgo en la tipo 2, pues sería un factor hereditario superior, digamos, a la tipo 1. Y qué duda cabe que como un gran factor de riesgo es la nutrición. Un aumento de, digamos, del sedentarismo, de la dieta, una dieta occidental rica en hidratos de carbono y pobre en fibra. Normalmente nosotros Mm. tendemos a comer un poco también sin un control, ¿no? Y sin Sí. un, pues todo esa, digamos, el aumento de peso, que muchas veces la gente dice que, bueno, que no comen, que no, pero unido al sedentarismo y unido a una dieta no adecuada, que actualmente pues no todo el mundo se puede permitir una dieta en Variada. condiciones y variada, pues hace efectivamente que en personas con una predisposición genética aparezca esa diabetes tipo 2. De hecho, se dice que solo bajar 4 kilos de peso lleva a que mejore mucho, con gran diferencia, la diabetes. Por tanto, es muy importante el ejercicio, el control de la dieta, hábitos de vida saludable, en una palabra, la dieta. Y En la, también, ah. también el tema, lo que usted hablaba también, el tema de la consanguinidad, que hay muchos diabéticos en Canarias que a lo mejor, yo soy diabético, pero a lo mejor después los nietos se salta una generación algunas veces y a veces no, ¿no? Efectivamente, y también en aquellos pueblos muy cerrados donde se mezclan los, por eso la diabetes tipo 2 tiene un factor, digamos, de genético, pero de una genética un poco de mezcla, ¿no? Y cuando hay efectivamente esa consanguinidad que muchas veces no la conocen porque son personas lejanas, pero que sí que estaban relacionados por otro motivo, pues es más frecuente la diabetes en esos pueblos. Quizás demasiado cerrados, ¿no? Cerrados porque no hay tanta apertura que se puedan casar personas o tener hijos, personas de distancias lejanas, ¿no? Sino que todo, al final todos parece que son primos, familia y demás, ¿no? Por eso precisamente la playa de Mogán, el pueblo de Mogán, tiene, pero más la playa, tiene una alta prevalencia de diabetes mellitus, porque antes, antiguamente, pues era un sitio que no estaba abierto Abierto, al sí. exterior, o sea, que no, la comunicación de hecho era por mar hasta hace no mucho, entonces era difícil, muy difícil. Pero bueno, yo digo la playa por decir algo. Sí. También leí una cosa curiosa que parece ser que tiene que ver que comer carne durante el embarazo, carnes ahumadas, parece que predispone a que aparezca la diabetes tipo 1 en el niño que va a nacer. Pero bueno, eso como es yo creo que es más bien una anécdota, porque aquí la carne ahumada no se toma, No ¿no? se toma, ¿no? No, aquí en general no. La aparición de virus efectivamente tiene en el otoño e invierno, tiene que ver con la diabetes tipo 1, algún tóxico y demás. Y sí que tiene que ver los factores socioeconómicos. Hay mayor incidencia en la clase media y alta, 4 veces más. Y la diabetes tipo 2, eso sería en la 1, en la diabetes tipo 2 aparece más en clases con nivel socioeconómico bajo. Bajo. Pero es normal también, si tú lo miras, los niveles socioeconómicos bajos hacen que la dieta, pues no le vas a pedir que digamos, que sea. Un uso más abundante de lo que usted comentaba antes de fibra, por ejemplo. Efectivamente, Come porque muchos todo. hidratos de carbono, poca verdura, poca fruta. Exacto, Frito, mucho efectivamente. frito. Mucho frito, mucho rebozado con harina, mucho. Sí. Y mucho pan también, Mucho ¿no? pan. Mucho pan, pero no, digamos que no comen proteína, fruta y verdura, y eso. Y sobre todo es muy importante la fibra, porque la fibra es la que disminuye la absorción de los hidratos de carbono. Por eso, uno de los medicamentos que se pone en la diabetes, en la tipo 2, es un medicamento que disminuye la absorción de glucosa. Entonces, claro, es bueno. Es bastante problemático para un niño a lo mejor de 5 o 6 años, 8 años, que a través de una analítica se le detecte que es diabético de por vida, ¿no? ¿Cómo se educa después desde el punto de vista de atención primaria a ese niño con unos hábitos de vida saludables, el tema de la alimentación, el colegio, el comedor escolar, las Efectivamente. chucherías, Hombre, todo? lo que sí que está muy bien porque se han hecho las colonias de diabéticos tipo 1, de niños diabéticos, y a nivel de atención primaria pues se les lleva de una manera normal porque pasan a tener un control hospitalario totalmente los niños con diabetes tipo 1. Pero yo los que tengo, ¿no? Que han ido creciendo a lo largo de mi época laboral, pues llevan una vida completamente normal. Sí que es verdad que se tienen que cuidar mucho de las hipoglucemias, del ejercicio, de la dieta, pero yo creo que responsabilizan tanto a los padres y a los propios niños
y además les enseñan los autocuidados, cómo ponerse la insulina, cómo, no sé, está bastante bien y no, de hecho, se van de acampada, se van y bien, muy bien. O sea, que no les supone, digamos, tanto trastorno. Cuando yo veo que viene el trastorno del diabético tipo 1 es cuando empieza la adolescencia. Mientras son niños, digamos que el cuidado de todo eso va muy bien, pero cuando empieza la adolescencia hay un problema, ¿no? Y es que el diabético requiere, digamos, una serie de pautas de comida, ¿no? Las 5 o 6 comidas al día y un descanso nocturno. ¿Y qué pasa con el adolescente? O con el que ya deja de ser adolescente y pasa un poquito más allá, que lo que quiere es salir por la noche, bebe el alcohol, Tomar en fin, alcohol, sí. exacto. Entonces, eso sí que lleva a un menor control de la glucemia. Y eso sí que es una etapa que tienen que pasar y que, bueno, y que luego vuelven otra vez a una etapa de control. Pero en esa etapa, digamos, la etapa que tienen todos los jóvenes, ¿no? Yo creo que es prácticamente normal que llegada a cierta edad, pues los chicos quieran salir un poquito por la noche y demás, se acuestan tarde, no se controlan, comen porquería, ¿no? Comen comida basura, como digo yo, y después sí que se les descontrola muchísimo la glucemia. Pero bueno, a veces hasta se olvidan de ponerse la insulina, porque claro, es que están en una etapa que de la edad del pavo, como se suele decir. Entonces tenemos que, efectivamente, la clasificación de la diabetes, tenemos la diabetes tipo 1, que se debe a una destrucción de la masa celular de células beta del páncreas, produce una insulinopenia, origen autoinmune, inmunológico, de causa idiopática porque no se sabe. El inicio es en niños o adultos jóvenes, de un comienzo brusco, o sea, de buenas a primeras. Aparece, porque antes no lo comenté, ¿no? Que los síntomas típicos de la diabetes es la poliuria, polidipsia y polifagia. O sea que los niños, la poliuria es que van muchas veces al baño, orinan en cantidad. La polidipsia, que vamos, toman mucha, mucha agua. Y la polifagia, que comen mucho, a pesar de que comen mucho, pierden peso. Porque lo que hace la insulina es que la glucosa la pasan al interior de la célula para generar energía, pero como no hay insulina, pues se Se elimina todo. elimina. Exacto, y entonces lo que se produce es como una especie de desnutrición y es la pérdida de peso. Por eso muchas veces cuando la gente se empieza a controlar la diabetes y dice, es que no me pongo la insulina porque me aumenta de peso. No le aumenta de peso, lo que pasa es que le empieza a controlar efectivamente y vuelve a ser una persona normal, vuelve a tener un control normal de lo que es su metabolismo en sí. El peso, así como la diabetes tipo 2 es más frecuente en personas con obesidad, la diabetes tipo 1, el peso es absolutamente normal. Normal. Y con frecuencia presentan alguna que otra alteración diferente, alguna como la enfermedad de Addison, pero bueno, que no es lo más frecuente. Lo más frecuente es eso, que aparezca de una forma brusca y que la patología muchas veces esté desencadenada por virus, se supone, y que es de origen autoinmune. ¿Y qué pruebas se le hace para saber si es diabético desde el punto de vista de atención primaria? ¿Mediante una analítica sabe si es diabético? Efectivamente, lo que se le hace es si una glucemia al azar, la que le pinchas en el momento de que llega ahí, está por encima de 200, ya se considera diabético. Después hay otras pautas que lo digo más adelante, Sí. para el diabético tipo 2, porque está la, digamos, diferentes etapas según el tipo de glucemia que tengan ayunas. Pero en el caso del diagnóstico como tal, si una glucemia al azar está por encima de 200, ya lo podemos considerar diabético sin más. O sea que ya no hay que dar las pautas de un diabético y luego que venga control y demás. ¿Y la gestacional desaparece después del embarazo? O sea, ¿ocurre durante el embarazo y después, Bueno, o a lo mejor? el embarazo es una mala utilización de la insulina y Vale. por eso es por lo que se produce la diabetes. Pero en esas personas que hayan tenido una diabetes gestacional, a los 10 años, y por eso se recomienda que 2 años después o se vayan haciendo los test de Los test, sobrecarga oral, sí. a los 10 años de esa diabetes gestacional, aumenta en un tanto por ciento más elevado, que suele ser un 20%, la probabilidad de aparecer una diabetes. Entonces, sí, o sea, diabetes gestacional, probable, diabética en el futuro, probable, no se sabe, pero hay que cuidarse muy, muy afín, ¿no? Entonces, y hay bastantes diabetes gestacionales, de hecho se considera una de las causas dentro de lo que es la diabetes, está la tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. Y como, bueno, yo iba a decir, iba por Sí, la tipo 2, la tipo 2. que varía entre una resistencia insulínica predominante con la resistencia a la insulina como tal, comienza después de los 40,
A veces obesidad presente en el 80%, tiene un riesgo en relación con la edad, el peso y la falta de actividad física. Edad, peso y falta de actividad física. Está claro que... La actividad física es un componente que usted siempre, en todos los temas que hemos abordado, actividad Ya. física, nadar, bailar, Bueno, caminar. sí. Y de hecho, cuando hay una persona delante de mí que me dice, yo camino 2 horas, yo me quedo mirándola. Sí, ¿cómo lo hace? Porque digo, debe dar ejemplo al resto, ¿no? No, la verdad que la actividad física dependemos de un factor muy importante hoy en día, que es que las personas que por lo que sea trabajan muchas horas o yo qué sé, o no tienen un estado de ánimo adecuado porque Sí, requiere constancia, ¿no? Y constancia, constancia. salir al exterior, relacionarte con los demás y eso muchas veces no se lleva a cabo, ya no tanto en las personas, por ejemplo, que trabajan todo el día, que no es que no te da tiempo para nada. Sino también aquellas personas que, digamos, que tienen un desánimo. Sabes que hay veces que las personas están pues gorditas y les da vergüenza pues ir a la piscina, pues ir a caminar. Le da vergüenza a todo, ¿no? Porque yo pienso que el estar obeso, un poquito obeso, es una causa que te limita socialmente, porque hoy en día la sociedad, tampoco los que están más delgados, no reparan, como digo yo, en llamarte obeso o decirte, pues mira, qué gorda estás, ¿no? O sea, que a veces la sociedad es cruel con los jóvenes y con los no tan jóvenes, ¿no? Y eso hace que las personas muchas veces pues le dé vergüenza de ponerse un bañador, un bikini, no digamos, porque yo le digo a la gente, pero vaya, eso está cuero, que es genial. Dice, no, dice, yo no quiero que nadie me vea con bañador. Digo, pero ¿quién la va a ver? Si es que no va a salir por ningún sitio, ¿no? No va, no, esto no va, se va a retransmitir, ¿no? Va a una piscina, lo que sea, Claro, pero pero... el tema del peso, ¿no? Por el Cómo tema, sí, está mal por, visto. sí, efectivamente, el tema del peso está mal visto y eso lleva efectivamente pues a una serie de, digamos, de patologías, entre ellas diabetes tipo 2, pero otras más, muchas, dislipidemia, hipertensión, artrosis, porque las extremidades inferiores pues sufren cantidad. Y llegamos entonces, la diabetes tipo 2, llegamos a la diabetes gestacional. Es, digamos, que comienza durante el embarazo, efectivamente. Aumenta la morbimortalidad en el feto y sí que la fetomegalia, quiero decir que son en niños que nacen más grandes si no se controla el azúcar durante el embarazo. De todas formas, hombre, eso, date cuenta que antes había niños que nacían con muchísimos kilos y decían, Sí, qué bien, qué hermoso, qué ¿no? niño más hermoso, se casi nació con 2 meses, no, parece que tiene 2 meses. Y eran niños que durante, porque antes no sé, digamos que la diabetes gestacional no se diagnosticaba, entonces... No se tenía en cuenta, se creía que, bueno, era niño grande, niño hermoso, y eso siempre, sí que es verdad, que esos niños que nacían demasiado grandes, muchos de ellos fallecían al poco tiempo de nacer, porque aumenta lo que se dice, la morbimortalidad, efectivamente. Morbimortalidad. Aumenta el riesgo de diabetes mellitus también en aquellas mujeres que se quedan embarazadas tardíamente, efectivamente, por tanto, bueno, aunque no es que le vayamos a decir a la gente que no se, que se quede embarazada cuando quiera, pero que sepa que se tiene que controlar y que, bueno, ahora sigo diciendo cuando se hacen las pruebas y demás. Digamos que en cuanto a lo que es la alteración del metabolismo de glucosa, efectivamente, lo que tú me preguntabas antes, cómo se hace el diagnóstico, tenemos la alteración de la glucemia en ayunas. Si tú practicas una glucemia en ayunas y está comprendida entre 110 y 126, tenemos lo que se llama eso, alteración de la glucemia en ayunas, pero nada más, o sea, no es una diabetes como tal. Y la tolerancia normal a la glucosa es cuando, digamos, que a partir de 126 está alterada, se le practica un test de sobrecarga, es un botito que se toma de sobrecarga de glucosa de 75 miligramos, y es mayor de 140 y menor de 200, ¿no? Cuando la... Digamos, entonces lo que tienes es una tolerancia normal a glucosa y a las 2 horas tienes esa cifra. Esta persona no, este test es el que se realiza después de una diabetes gestacional y cuando te da pues una cifra comprendida entre 100, 140, 190, pero menor de 200, porque si no sabes que por encima de 200 ya se considera una diabetes, es lo que se llama una tolerancia anormal a la glucosa, que esto es un diagnóstico diferente al que se hacía antes, porque antes era eso, glucemia en ayunas superior a 140, pues ya está, diabetes y no más. Entonces tenemos otro tipo de diabetes causada por otras etiologías como defectos genéticos, enfermedad de páncreas,
fármacos y drogas y por infecciones. Pero bueno, por lo demás, tenemos que si la glucemia en ayunas está por encima de 126, tenemos, digamos, una alteración a la glucemia en ayunas. Glucemia va a ser mayor de 200, entonces diabético, digamos, diagnóstico de diabetes con seguridad, y tras una sobrecarga de 75 a las 2 horas está por encima de 200. Otros criterios, también hay otros criterios que yo lo utilizo mucho, que es la hemoglobina 1C, que es un criterio bioquímico, que lo que te dice cuando está por encima de 6,5 es cómo ha estado la glucemia, lo sé, en los 3 últimos meses. Muchas veces nosotros cuando hablamos con el paciente y tú le dices, bueno, usted ha hecho la dieta, se ha tomado el medicamento, te dice, sí. Y entonces tú ves que la hemoglobina A1C está por encima y llega hasta 9 y ya tú sabes que no está haciendo la dieta, porque lo que te dice son los altibajos de esa glucemia durante esos meses, que para mí es un factor, digamos, más predictivo que los otros anteriores y que siempre lo hacemos en atención primaria. De hecho, es uno de los parámetros que ahora se están valorando con mucho hincapié. O sea, que la dieta es importante, o sea, que la siga, que no se salte. Efectivamente, Y que coma muchas comidas al día. Poca cantidad, pero ¿no? sí, se recomienda al diabético efectivamente que haga 5 comidas. Sí. O sea, que no se deje pasar, porque yo creo que también los canarios tendemos mucho a comer por la mañana y comer a la vuelta del trabajo a Sí. las 5 de la tarde. Y como ya te llenas, pero a las 5 de la tarde ya comes como ahí un bol de todo lo que Sí. te entra, ¿no? Y ya después ya no cena y ya está. Y eso es fatal para un diabético, lo peor que puede hacer. Entonces, cambiar todos esos hábitos que tenemos nosotros en nuestro organismo, porque el que no tiene, al fin y al cabo, el que no tiene alteración de la glucemia, pues da igual, ¿no? Que coma como quiera, no, hombre, no da igual, Sí. pero que quiero decir que no le afecta tanto como a aquellas personas que tienen una diabetes y que por lo que sea, pues no entienden que esa distribución en 5 o 6 comidas, en varias tomas de comida de poca cantidad, porque la gente muchas veces lo que te dice es, pero bueno, si yo como 5 veces como estoy comiendo normalmente, me lleno, y no es eso, es enseñarlos a comer. Por eso hay que, va con enfermería efectivamente, Maravilla. se les da una dieta acorde a sus circunstancias, a su peso, y claro, como el diabético, por ejemplo, el tipo 1, pues nunca está obeso, con lo cual no Sí. necesita lo que es una dieta hipocalórica, pero sí que los tipos 2 sí. Entonces hay que darle una dieta adecuada a esa persona, al nivel de glucosa que tiene, y que además pues que no pase hambre, porque si pasa hambre la dieta la deja. No deja, ¿Sabes qué? claro. No, y enseñarlo a comer, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, pues yo por la mañana solo me desayuno un café con leche. Pues no, tiene que desayunarse. Tiene que desayunarse bien. Después a media mañana también tiene que comer. Sí. Tiene que tomarse un tentempié, que puede ser una manzana, pero no una chocolatina, ¿no? Después almorzar, Almorzar efectivamente a media tarde como por una la noche. merienda, después cena y antes de acostarse otra vez. Se recomienda un vasito de leche, a veces con galletas de María. Curiosamente son las únicas galletas que siempre se recomienda, y además en la diabetes gestacional son las que se recomiendan. Galletas María. Galletas María, además, así, las antiguas galletas de toda la vida, que no nos estemos ni galletas con fibra ni galletas con nada, sino esa galleta por la mañana, digamos que te controlan tanto la Galletas glucemia que por la María. mañana amanece normal. Y yo lo digo porque además es la que se recomienda desde el materno infantil, se están Esa recomendando. galleta. Bueno, pues digamos que esto sería la parte de ¿Y la. usted conoce, perdón, doctora, si en los comedores escolares, en los colegios, a los niños diabéticos se le tiene controlado ese tema? ¿Tiene constancia? Supongo que sí, como a los de Sí, gluten también, que es otro tipo los de. comedores tienen la dieta diferenciada según desde que empieza el curso. Tienes que enviar pues las alergias, las patologías que tienen, y entonces pues esos niños se hacen una dieta especial. Pero bueno, que no, como tampoco no son tantos los niños que hay, Sí. porque ya ves que no, el número de casos de diabetes Es tipo 1 afortunadamente menor. es poquito, ¿no? Hay muy poquitos, ¿no? Muy poquitos ¿Y el niños así. sexo es igual? O sea, ¿afecta más a hombres que a mujeres o da igual, Indistintamente, indistintamente? tanto uno como Los otro. síntomas son los mismos, tanto en hombres como Sí, mujeres. tanto en hombre como mujer, efectivamente. Y yo iba a hablar un poquito de lo que es la diabetes gestacional, que se hace el test, que se llama de O'Sullivan, que se hace entre la semana 24 y 28 de gestación. Y consiste en un test de sobrecarga, o sea, te tienes que tomar también una sobrecarga oral de glucosa de 50
y se mide la glucosa que tú tienes a la hora, ¿no? Si a la hora pues te pasas de 140, efectivamente, pues ya hay que hacerte la curva larga, que sería con los 75 o los 100, la curva larga de glucosa. Que en este caso en las diabetes gestacionales pues se hace con 100 miligramos, con 100 gramos. 100 Gramos. gramos, 100 100 gramos. gramos, 100 miligramos sería muy poco. Si mayor, efectivamente, si mayor de 40 se hace la sobrecarga oral de glucosa con 100. Y se lee la curva larga, es lo que nosotros llamamos la curva larga, por eso. Y es una curva que además te produce con mucho mareo, mucho malestar y demás. Y si, bueno, si te sale mal, pues ya está, ya vas a ser diabética, gestacional y todo el resto de embarazo. O sea que, en fin. ¿Y cuál es el objetivo, digamos, el objetivo del tratamiento de diabetes? Pues llegar a un balance ingesta caloría, ¿no? Del número de veces que tú comes al día con el número de calorías que puedes comer. Y en ese balance en estas calorías es donde tú vas a regular efectivamente la glucosa en sí, hacer ejercicio y tomarte los medicamentos, que en el caso de la diabetes tipo 1 sería, en la mayoría de los casos, como hay una destrucción inmunológica del páncreas, pues habría que poner insulina, pero en la diabetes tipo 2 hay otros medicamentos, los antidiabéticos orales, y también se puede acompañar en ocasiones cuando no se controla con esos medicamentos de la insulina. La insulina, sí. Y, hombre, grupos de población con riesgo serían personas ahí sí obesas, ¿no? Por ejemplo, Claro, sería. se consideran los grupos de riesgo para aquellas personas pues que tienen, digamos, un índice de masa corporal por encima de 30, o sea, personas realmente obesas. Otro tema también importante que usted comentaba es el tema de la dieta, ejercicio físico de forma regular y cómo afecta la diabetes a los órganos en general, por ejemplo, a la vista, ¿no? Efectivamente, que eso yo no, bueno, no lo traje hoy porque era tan extenso, pero sí que es verdad que muchas veces cuando yo dije que los síntomas de comienzo de una diabetes es la poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso, ahí junto, y eso sí que yo me lo estuve mirando porque justamente tengo un diabético que comenzó así, pues la persona pierde la visión y entonces como ahí es donde tú has empezado el medicamento, lo achacan muchas veces a que, bueno, es que desde que me estoy tomando este medicamento, desde que me estoy poniendo insulina, al igual que el aumento de peso, no veo, no, pero es que justamente la hiperglucemia, digamos, mantenida en el tiempo, te produce ese déficit visual, que luego cuando se te va regulando la glucemia durante un tiempito, pues ya vuelves otra vez a la actividad normal. Se afecta también el riñón y, bueno, y órganos diana, pues prácticamente el corazón, después hay afectación a nivel de, como yo decía antes, de las extremidades inferiores, el pie diabético, úlcera, el mal perforante plantar, que es una úlcera que aparece en el talón, que hay que tener mucho cuidado porque llega a producir osteomielitis y las amputaciones. Porque lo que sí que está claro es que el pie diabético hay que mirarlo por lo menos una vez a la semana. Digamos, por los familiares o por la propia persona. Y una vez al mes que acudan al centro de salud y así la enfermera o el enfermero, pues le va, digamos, revisando lo que es todo, Sí, sí. y le marca también pautas de higiene, ¿no? Porque a lo mejor, pues, el aseo de los pies, secarse bien entre los dedos, Exacto, un buen efectivamente. calcetín de algodón o de, no El sé, tipo de calzado, el tipo de ropa. de ropa, Y sí, también también. lo que es muy importante, porque eso sí que lo he visto yo, es cómo se cortan las uñas. Porque eso, y eso sí que lo enseña estupendamente, a veces para un podólogo, efectivamente, pero otras veces la propia Las uñas, sí. enfermería, la propia enfermera o enfermero son aquellos que le dicen cómo tienen que. Porque hay gente que se corta las uñas, pero se les queda una pequeña parte debajo de la piel, y esa pequeña parte va a ser la que después se va a infectar, sobreinfectar, y una infección en un pie diabético es lo peor hacia una amputación, ¿sabes? Que no. Y hay muchos diabéticos amputados y muchos diabéticos que, digamos que por una causa o por otra, pues les ha ocurrido este tipo de problemas. Causas frecuentes también el infarto, la angina, además el diabético tipo 2 y el diabético tipo 1, porque todos sabemos que, por desgracia, la causa es la alteración renal por la nefropatía diabética, que lleva pues a una insuficiencia renal, que, bueno, que de alguna manera pues actualmente con trasplantes y demás pues se puede solucionar,
y con diálisis primero y luego los candidatos a trasplante, pero que lleva a una situación ya que yo la veo como un poquito ya crónica y que causa mucho desesperanza también en el paciente, ¿no? Porque no es lo mismo. Lo que pasa es que la diabetes es, como digo yo, engañosa, ¿no? Porque al principio tú dices, bueno, que tengo 140, que tengo 160, está bien. Pero no, porque todo eso va, digamos, de una manera latente, va afectando las arterias, las pequeñas De tus órganos, arterias, sí. sí. Y entonces, cuando tú te das cuenta, ya es como si todo se hubiera afectado y todas las arterias, aumenta la arteriosclerosis, y cuando te das cuenta, ya tienes una enfermedad crónica prácticamente irreversible. Y si no llevas una dieta adecuada, efectivamente, hace mucho hincapié en los lípidos y en mantener unos niveles de glucosa aceptables, hacer ejercicio físico y mantenerte delgado, como digo yo, hay que mantenerte en un... Si la población general debe bajar de peso, el diabético tipo 2 debe bajar más, pero es el que menos baja, porque también por los altos y bajos de la glucemia, pues una, cuando le baja el azúcar, pues tiende a comer. Y otra, cuando le sube, pues ya también pues no tiene tampoco otra solución. Y por otro lado, como antes hablábamos, porque quizás la diabetes tipo 2 también afecta a una población con menores recursos económicos, o al revés, por eso menores recursos también, digamos, el tipo de alimentación en una predisposición genética, no en todos, en personas que tengan esa predisposición genética, hace que aumente, digamos, la incidencia de esa diabetes 2. Pero bueno, por lo demás ya no quería yo Y tampoco. en casa después el diabético, aparte de sus hábitos de vida saludable, dieta, ejercicio físico y el tema de higiene también de las manos y los pies, se hace sus controles, ¿no? Con todo, hoy ahora hay un montón de Con las artilugios, ¿no? máquinas. De las máquinas Efectivamente, yo que creo se han que, modernizado, ¿no? por ejemplo, en el diabético tipo 1, que es donde realmente está indicado el autocontrol, porque dice que en el tipo 2 no le lleva a nada, sino que con una glucemia al mes que se haga cuando va al centro de salud, pues tiene, pero bueno, yo, digamos que como eso va cambiando, son teorías que van cambiando en el tiempo y vienen unos y te dicen una cosa y otra. Yo, en general, diabético tipo 2, pues también le recomiendo el autocontrol, sobre todo por mayor tranquilidad para el propio paciente. Pero el tipo 1 sí es verdad que una manera de controlarse, y en la diabetes gestacional, es el, digamos, hacer el autocontrol a lo largo de un día. Digamos que hacer un planning de la glucemia en ayunas, antes del desayuno, 2 horas después, antes del almuerzo, 2 horas después, antes de la cena y cuando se va a acostar. Eso es lo que se llama el perfil glucémico del paciente, ¿no? Y según ese perfil ya tú ves dónde está fallando, porque, por ejemplo, es muy curioso, por ejemplo, la diabetes, en general, cuando aumenta la glucemia, es la postprandial, o sea, la después de comer. La Después de gente se comer. la... Sí, porque Pero después tiene... de comer te sube, o sea, la tienes alta, ¿no? Claro, la tienes alta, pero según qué tipo de alimentos Vale. coma, porque en general a las 2 horas, porque es después de comer, A dos a horas. las 2 horas de haber comido. Y según ese tipo de alimento, yo me he dado cuenta que un alimento que sube mucho la glucemia a las 2 horas de haber comido son las lentejas. Debe ser que tiene un, digamos, un metabolismo mucho más lento, y claro, pues entonces no se las recomiendo yo a la gente por eso, porque va a producir, digamos, esa glucemia mantenida, que si la une a la merienda, a la media tarde, y no camina, no hace ejercicio, pues entonces va a tener una hiperglucemia que no lo sabe. Porque el problema también no es la glucemia en ayunas, que por la mañana puede aparecer baja, o incluso puede aparecer en hipoglucemia en muchos Bueno, casos sí. también, pero es que durante el día hay etapas donde, por la alimentación que lleva, porque no hace ejercicio, por lo que sea, pues va a tener muchos momentos que tiene la glucemia alta y no lo sabe. Entonces eso le va deteriorando los órganos internos. Otra alteración también que se produce, que bueno, sobre todo en los hombres, es la disfunción eréctil del diabético, que es muy, muy típica, pero ya, digamos, en estados más avanzados. A veces comienza como inicio, no como diagnóstico. Antes de aparecer la glucemia, aparece la glucemia elevada, aparece esa disfunción eréctil. Pero bueno, que no, que vamos, que tampoco no es que sea, afortunadamente hoy existen medicamentos para ese problema, y no lo veo yo tampoco como un problema importante, ¿no?
¿Qué reto? O sea, porque la diabetes no, no, o sea, se puede prevenir la diabetes, está claro, ¿no? Hombre, se puede prevenir si, digamos, de Porque a lo alguna mejor manera. yo no soy diabética, pero yo debo prevenir el que el día de mañana no sea diabética, ¿no? O sea. Efectivamente, como digo yo, la educación sanitaria, si nosotros invirtiéramos más en educación sanitaria, tendríamos menos gastos después, digamos, en estadios posteriores, puesto que la gente se iría concienciando de lo que es, pues, todos los factores que producen las enfermedades crónicas. Entonces, si tenemos en cuenta que además son cuatro factores prácticamente, ¿no? Pues tenemos el tabaquismo por un lado, el tabaquismo, la obesidad, la dislipemia, el hacer ejercicio. Si hacemos hincapié en todo eso, digamos, y hacemos además una analítica cada cierto tiempo. Yo, por ejemplo, lo suelo hacer en las personas que no les gusta ir a consulta, pues con las otras tengo problemas, vaya y me lo pide. Pero las que no le gusta, es si le digo, venga por lo menos una vez al año, porque se me puede escapar casos como estos. Y entonces cuando se te escapa es cuando realmente el paciente llega y dice, es que no me había mandado ningún análisis. Digo, pero es que no había venido, pero ¿cómo se lo mando, no? O personas que tú tienes en consulta y que realmente, pues, van, pero van para el marido, para el hijo, y para ellas se olvidan completamente, suelen ser mujeres normalmente, Son las sí. últimas. Para mi marido, para mi hijo, para tal, y cuando te das cuenta, ella tiene la glucemia alta, la tensión alta, está obesa, no está haciendo ejercicio, no sale porque está cuidando a toda la familia, y dices tú, pero bueno, pero realmente deja a tu marido, a tu hijo y a todo el mundo que se haga su vida y cuídate tú, porque efectivamente a mí me ha pasado que por casos como esos, cuando te das cuenta, tienes una CV en una señora que la tienes todo el día delante, porque un día va por su hijo, otro día por su marido, otro día tal. Y a su enfermedad, cuando le dice, ¿usted no se ha hecho un análisis? Sí, pero no importa, no, no me lo hago, pero no me lo quiero hacer tampoco. No, porque estoy bien, porque tal, porque. Y ahora no tengo tiempo, es lo que te dice mucha gente. No, ahora no tengo tiempo porque tengo mucho que hacer, porque bueno, porque me voy corriendo, porque. No sé, un poco, digamos, te van metiendo en su círculo, porque sin querer y teniendo en cuenta la sobrecarga que nosotros tenemos en la atención primaria, cuando una persona te dice, no, pero no quiero, yo le digo, pues sí, si es paciente mía, le digo, pues sí quiere. Va a querer porque se lo voy a hacer ahora mismo. Y por eso yo muchas veces, aunque no tengan cita, las capto a través de, casi siempre suelen ser mujeres, las capto a través Eso. de esa no querer, de ese No no querer. querer y no tener cita, porque como no tienen cita, digo, me da igual, yo le fuerzo una cita y le mando a hacer efectivamente una analítica. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con doña Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud de Atención Primaria del barrio del barrio de Arguineguín, en Mogán. Ya me he olvidado del barrio de Arguineguín. Y estamos hablando hoy de la diabetes mellitus, de los síntomas y realmente de las causas y si se puede prevenir la diabetes mellitus aquí en Canarias o en España en general. Otro tema, pues sería, un reto futuro sería encontrar la forma de curar la diabetes, que bueno, que tal como Eso. está el tema de investigación cada vez recortando más en investigación, en ciencia, realmente los investigadores en España lo tienen complicado a la hora de curar, o sea, de curar. Yo me leí el otro día un artículo de Domenech, me parece que fue, y decía que la investigación ahora mismo en Canarias había disminuido un 70%, que habían tenido que emigrar fuera. Muchas personas que estando investigando aquí, jóvenes, no podían investigar, efectivamente, y emigrar fuera realmente ya la investigación no viene para acá, aunque viene para el mundo, digamos que de una manera idílica, tú dices es para todos, pero no, primero tú sabes que el país que lo acoge ya Sí, te invierte y ya y no, punto. vamos, el reto. Otra cosa que yo Sí. no quería, digamos, hacer demasiado hincapié, pero que sí que hay que decir también, por eso es importante el cuidado digamos, del diabético, tanto uno como dos, es tanto como las causas de muerte en general, digamos que la enfermedad coronaria, que es un 50%, la CV un 15%, la insuficiencia renal un 8%, y según la edad de inicio también, efectivamente, en inicio en edades juveniles, son causas renales, las causas que van a producir, eso se lo comenté antes, y el inicio, el mayor es las cardiovasculares, pero la esperanza de vida, que era de lo que yo iba a hablar. La esperanza de vida disminuye en los diabéticos, pero bastante, ¿no? Entonces, si el inicio es en la edad juvenil, se disminuye un 50%, equivale a 30 años de vida que te quita la diabetes.
En los jóvenes, diabetes juvenil, o sea. La diabetes juvenil, date cuenta que si la esperanza de vida de una persona o de una chica o un chico que le aparece a los 4 o 5 años, pues supuestamente, en las mujeres está en 84, en los hombres pues 70, más o menos, sí, ¿no? Sí, un poquito menos, pues si tú dices que te está quitando un 50%, te reduce 30 años tu vida si no te cuidas. Eso quiere decir que el motor principal que tiene que tener un diabético tipo 1 es el autocontrol y el, El digamos, cuidado, su el llevar autocuidado. su autocuidado A rajatabla. absoluto, total, vamos, como si fuera un deportista de élite, como digo yo. Tiene que tener todas sus comidas bien en regla, ponerse la medicación y digamos, y controlar la dieta. Y al inicio, mayor de 40 años, disminuye un 30% la esperanza de vida, que sería menos, pero claro, porque es que también, si a ti te empieza una diabetes con 60, pues la esperanza de vida ya que Claro, tienes, ¿no? no, ya no es la que tenías cuando te empiezas con 4 años. Por tanto, yo creo que bueno, que es una patología demasiado grave y quizás yo creo que demasiado poco valorada aquí en Canarias, porque si tenemos tantos diabéticos, lo que tenemos que hacer, yo recuerdo cuando yo empecé a nivel de atención primaria, cómo se captaban a los diabéticos, se intentaba, digamos, tener ese espacio para las personas que podían tener una enfermedad crónica, ¿no? Y se les valoraba mucho, se les hacía como un estudio también a la familia, teniendo en cuenta que hay una penetrancia genética, que puede haber otros miembros de la familia afectados. Pero ahora actualmente la situación yo creo que lleva a que vayamos un poquito más rápido y entonces pues si la propia persona no te dice, bueno, es que mi marido, por ejemplo, también puede tener o puede tener tensión alta porque se queja, no sé qué. Nosotros estamos menos en lo que es la medicina preventiva y más de lo que es sacar el trabajo de día a día, ¿no? Porque no nos queda tiempo para más, ¿no? O sea, la población de Canarias también llegó un momento que aumentó mucho y no así el número de profesionales, porque claro, todo tiene una relación coste, como digo yo, coste en función de la población y no se puede disparatar tampoco el coste y ahora digamos que la situación va a menos, ¿no? A menos a nivel de profesionales, pero bueno, yo creo que a pesar de todo y teniendo en cuenta, como digo yo, que esta profesión es una profesión vocacional, no cabe duda que por mucho que nos quiten, que nos quitan tiempo en la consulta, porque dice que no hacía falta, que con 8 minutos tú tienes para atender a un paciente. Yo, primero era con 5, después con 8. Digo, bueno, tienes con 8 con algunos, si tú le vas a dar un papel, pero con otros no tienes, con otros a lo mejor necesitas. Yo, digamos, a veces para llegar a la causa de lo que llega a consulta, tengo que estar a veces hasta 15 minutos con un paciente. O sea que eso por un lado, y otro porque lo que yo decía, ¿no? Que al ser vocacional, ¿qué más te da? ¿Qué más te da quedarte un poquito más de tiempo? Que lo estamos haciendo yo creo que casi todos los profesionales, de quedarnos un poquito más atendiendo a la gente, y si eso se va a convertir en una mejora de la, digamos, de la salud de la población y de la disminución de la mortalidad y de eso, de, digamos que vamos a actuar sobre la esperanza de vida de la población. Y que, hombre, al fin y al cabo ni ellos tienen culpa ni nosotros tampoco. Por tanto, si nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de la salud de la población y no somos gestores, pues entonces tendremos que actuar en función de nuestra vocación, que fue lo que nos trajo aquí, porque a mí otra cosa no me trajo, quiero decir que no. Doctora, también el diabético también tiene que tener cuidado con las heridas. Si se hace una herida, pues tarda más en cicatrizar, un hematoma, ¿no? También. Bueno, eso es, vamos, un diabético. Bueno, y también, por ejemplo, con el cuidado de la boca. Hay De que la boca también. tener en cuenta, hay muchos cuidados que no traes la diabetes Sí. como tipo general, porque después si tú vas mirando órgano por órgano, efectivamente, una herida en un diabético tarda 3 veces más en cicatrizar que una herida en un no diabético. Por eso cuando tú, por ejemplo, vas a una extracción dental, si eres diabético, el dentista no actúa hasta que la glucemia esté a niveles, digamos, prácticamente normales. Lo cual, si tú tienes una caries dental que te duele y demás, es la pescadilla que se muerde la cola, porque por un lado no te hace la extracción hasta que la glucemia no esté bien, pero es que la glucemia no está bien porque el paciente está estresado, no, el dolor, le estás poniendo antiinflamatorio y aumenta la glucemia también. Y hay una serie de factores que van a actuar ahí, pero bueno, eso es
como digo yo, a veces la situación. No obstante, el paciente diabético tiene que estar también ahora como viene la Navidad, vienen todos los turrones y pasteles, pues hay muchas comelonas por ahí, a lo mejor de empresa, que bueno, que se pasa un poquillo, se pasa bastante también con las copichuelas. Sí, entre el alcohol, entre el tipo de comida y demás, yo creo que el diabético tiene Muchas tentaciones. muchas tentaciones y y esas tentaciones muy restringidas, ¿no? También es verdad que, bueno, yo por ejemplo, yo voy a hablar en mi caso, yo tuve diabetes gestacional y es cuando más me daban ganas de comer cosas dulces. Yo era algo increíble y digo, pero bueno, yo de por sí soy golosa, ¿no? Pero digo, Dios mío, pero ¿cómo no me puedo autocontrolar? Parece que basta que te ponga una barrera y es que tú estabas ahí mirando, mirando y además que como otros, yo creo que hay muchos factores negativos en la gente, tanto en los fumadores como la gente, en la población general, en los fumadores, en los diabéticos, en los hipertensos. Basta que esas personas se sientan controladas por otro grupo de población que a lo mejor también lo tienen, pero no lo tienen diagnosticado. Dicen, no fumes, no bebas, no comas, no tal, que tú tiendas a decir, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué vida llevo yo? ¿Y por qué me lo dices a mí, no? Ya yo veré lo que hago. Y entonces parece que todas estas cosas yo creo que sí, que influyen en que no se, en el control, digamos, sea más difícil, ¿no? Te generan como ansiedad, ansiedad para tú ser una persona normal, ¿no? Decir, pero bueno, pero si yo quiero a lo mejor tomarme alguna cosita, un dulce en Navidad, pero bueno, De todas maneras hay productos que, bueno, que ya vienen sin hay azúcar, productos, yogures sin azúcar, ¿no? sí, hay Hay un cantidad de montón de cosas. productos. Hay gente que dice, bueno, los productos para diabéticos no son buenos, después los edulcorantes no son buenos, pero yo creo que en ese son buenos, son malos, hay una línea media que tú lo vas valorando, vas como te va viendo, como te va yendo cada cosa y un poco tú te vas regulando tu propia glucemia, pero sí que yo hago hincapié, bajar de peso, ejercicio, dieta, bajar de peso, Y ejercicio, beber dieta mucha agua también, mucho líquido, y tomar. agua, Sí, ¿no? hay gente que no toma agua, yo me quedo asombrada cuando me dicen, no, no, es que como a mí no me gusta el agua, solo me gusta o las bebidas energéticas o los refrescos. Yo digo, pero ¿cómo va a ser eso? Digo, lo que tiene que tomar es agua, agua, litro y medio mínimo al día. O sea, si toma de más agua, se le va a diluir, digamos, de alguna manera, y es menos probable que tenga complicaciones, otras complicaciones que hay de la diabetes, como el coma hipomolar o demás. O sea, que no es comprensible a veces, pero yo creo que eso pertenece a lo que yo llamo la educación sanitaria, la tan famosa educación sanitaria que se ha dejado un poco de lado por las prisas y se ha ido a educar a la población, por ejemplo, en el gasto farmacéutico, que también es importante, por supuesto, en otras cosas que llevan a una reducción económica, pero no a lo que lleva en una reducción a la mejora de la salud. Está claro que el paciente polimedicado, el paciente, digamos, que consumen medicamentos ahí como si fueran, digamos, regaliz, eso no puede ser, pero también hay que tener en cuenta que en personas crónicas hay que darle otro tipo de educación, de hábitos, de hábitos higiénicos, dietéticos, y yo creo que con eso para mí sería suficiente, y de hecho muchos pacientes se controlan solo con la dieta, el azúcar. Sí, yo tengo vamos, los pacientes, pero para eso tienes que ser pacientes de vida estrictas, ¿no? Que les guste efectivamente y que hayan tenido a lo mejor un familiar donde han visto que han tenido Un efectivamente susto o un algo. susto, sí, que han tenido una amputación de un miembro, cualquier ¿Va? cosa, y entonces dice, ahí no quiero yo llegar porque ya ven cómo la diabetes puede llevar a eso, o alguien que haya estado en trasplante, en diálisis, Sea, es una enfermedad sí. crónica negativa en todos los aspectos, Es una ¿no? para mí es quizás de las peores, ¿no? De las Porque peores. como afecta también a los órganos, el nivel de vida también va disminuyendo lo que es la edad, tanto en jóvenes como... Claro, entonces, y también yo donde yo encuentro mi mayor problema siempre con los pacientes crónicos, tanto unos como otros, es cuando tú le hablas de la dieta y el control de peso. Por eso es tanto, hago yo tanto hincapié, porque tú empiezas, tienes que comer menos. Yo no como. Parece que se convierte ya en un tema personal. Yo digo, no, yo lo que le quiero decir es que vamos a ver que se ha visto y está comprobado que si tú disminuyes de peso, te va a mejorar todo lo que son tus parámetros, tanto
la tensión, como la glucemia, como si yo como menos que mi hijo. Digo, bueno, pero es que tu hijo es joven, hace ejercicio y demás, como mi hijo, por ejemplo. Y entonces yo digo, no podemos comparar grupos de poblaciones de edades diferentes con situaciones diferentes, ¿no? Vamos a comparar grupos de poblaciones iguales, ¿no? Personas de entre 40 y 60, por ejemplo, con sobrepeso y que tengan aumento de glucemia. Entonces ahí, digamos que la pauta para todos es igual. Esa es igual porque esa no va a llevar a una mejoría. Si lleva a una mejoría, merece la pena hacer Pero lo hincapié. más que le fastidia es el tema de la dieta, ¿no? La dieta, porque se convierte, ya te digo, yo es que ayer mismo estaba en la consulta y no era el caso exactamente de una diabetes, era otra patología. Y entonces yo le decía, pero bueno, yo al señor pues lo veía más que la última vez, más llenito, ¿no? Yo decía, bueno, te va a mejorar si tú bajas de peso. Hasta ahí la relación iba bien. No es que luego él se enfadara, por supuesto, porque es muy educado. Pero ya decía, ¿qué va, qué va? Si yo no como, pregúntaselo a mi mujer, pregúntaselo a mi hijo, pregúntaselo, digo, yo no, a mi hija o a mi hija, digo, si yo no necesito testigos, yo lo que necesito es que baje de peso. Claro, y es que yo entiendo también que a veces es difícil, porque cuando estás enfermo, yo qué sé, tienes una rodilla mala, una cadera mala, no puedes caminar. Encima vas al médico y te dice, coma menos, haga ejercicio, y dice, bueno, este médico hay que ponerle gafas, porque ¿cómo voy a hacer ejercicio si me ve que tengo una cadera mala? Digo, pero comer menos sí, ¿no? Y a lo mejor hacer cositas y digamos, restringir Sí, la ingesta de de cosas. alimento, Sí, de sí, sí, sí. alimento Sí. Yo con recuerdo que, bueno, ricos en hidratos, ¿no? en hidratos de carbono, Carbono. yo recuerdo que a mí la dieta que me pusieron en el embarazo me llevó a que yo acabé el embarazo con 5 kilos menos que cuando empecé el embarazo. O sea, y ahí iba el niño, incluido. Digo, me lo tomé tan estricto que fue, o sea, primero no, primero me costaba, por supuesto, muchísimo, pero entonces la gente siempre me veía, claro, me miraba cada vez yo más flaca, dice, ese niño tiene que ir mal, porque la barriga ni salía, claro, yo cada vez. Y efectivamente, pero, y con la niña pues también fue lo mismo. Es acostumbrarte un poco y después siempre que comes, no al mediodía me refiero, no acostarte, sino ponerte, dar un par de vueltas como si es por dentro de tu casa y despacito. O sea, ponerte a hacer algo que te entretenga de tal manera, yo sé que es difícil, porque mucha gente lo que hace, come y se toma. A poner a ver la tele, Sí, el otro a día, bueno, sentarse. también pasando de las anécdotas que me pasan, había en consulta, una fue que me llega un paciente el otro día que había ido con otro médico, dice, no, es que claro, yo le dije que tenía mucha ansiedad y me mandó esto. Y vi que era una pastilla para dormir. Dice, claro, yo me la tomo al mediodía y me pongo a dormir. Digo, no, hombre, esto es para por la noche, Noche. porque si al mediodía se pone a dormir, se va a poner que vamos, que no, no puede ser. Entonces, bueno, son cosas, anécdotas y la vida diaria que va haciendo así. Pero en Canarias la diabetes ha aumentado, la diabetes igual que la obesidad, ¿sabes? La obesidad en Canarias, como digo yo, es un tema que ya se ha desvirtuado, ¿no? Ya, y además antes parecía que la gente efectivamente, sobre todo chicas jóvenes que querían estar delgadas, pero ahora yo las veo que están gorditas Y hermosa. y no tienen ese. Así como las personas mayores, No a tienen mí, complejo, la gente no, joven no, por no, el tema no, no, de no, no. ¿verdad? Tú las ves pues vestidas así, pues con una ropita ajustadita y demás, y no. Ellos no lo ven como, no te lo cuentan como un problema. Por lo menos ellas, sobre todo las Sí. chicas, no te dicen. Es que el otro día, por ejemplo, me hizo gracia porque tenía una pareja, el chico y la chica, los dos obesos. Y entonces el chico le dijo, me dice a mí, es que ella está un poquito gordita. Y yo pensé, digo, es que están los dos gorditos, pero digo, ¿y cómo se lo digo? Digo, bueno, se lo diré, era la primera vez que me iba a consulta, no, no puedo yo, digamos, actuar así de golpe, ¿no? Entonces yo creo que es eso, el de la visita continuada, en que el paciente también vaya cogiendo confianza en ti, porque si tú de repente le dices, y tiene que bajar de peso, dice, me ha llamado gordo, digo, no señor, yo no le he llamado gordo, yo le he dicho que usted tiene que cambiar pues un poco sus hábitos, tiene que cambiar de vida y tiene que conseguir unos mejores resultados. Pero antes se hacían los grupos de educación sanitaria, me acuerdo yo que a mí me gustaban mucho,
porque en esos grupos se reunían las personas, pues a lo mejor de 5, 6, 7, sobre todo por parte de enfermería, a veces nosotros, pues les dábamos charlas con diapositivas y demás, para que, digamos, concienciarlas poquito a poco de que era malo pues estar obeso, de que te podía llevar efectivamente a una diabetes, a una hipertensión, que tenías que hacer ejercicio, y luego yo recuerdo también, pero que en las embarazadas se les llevaba a la playa, se les ponía a caminar, se les ponía. Pero ahora es que, claro, que tú te ves en una situación que, si para el año que viene, el 2013, dice que tenemos una mayor reducción de plantilla, ya podemos hacer justo, rapidito y tapar lo que, como es, tapa agujeros, tapar digamos, los defectos más graves que podamos ver, pero no podemos dedicar ese tiempo porque probablemente la reducción de plantilla lleve a que tengamos algunos más pacientes de lo que deberíamos tener. El pilar básico, doctor, es la atención primaria. Ustedes ahí en atención primaria. Yo creo que sí, que el pilar básico es una atención primaria bien hecha. Yo creo que actualmente la atención primaria, desde mi punto de vista, se tiene que hacer de otra manera, ¿no? Una con más tranquilidad y otra dedicando, como antes, yo recuerdo que cuando yo comencé también había un apartado que era para aquellos pacientes que se concertaban, porque eran, digamos, los pacientes que tenían un problema más crónico con el que tú te ibas a entretener, pues yo normalmente una hora, sí, una hora donde tú le vas diciendo poquito a poco cómo está, lo que tiene que hacer. Y aunque sea un paciente por día, un paciente por día puede transmitir esa información a varios más y digamos que esa educación se va expandiendo. Pero ahora, desde que llegamos hasta que nos vamos, estamos haciendo demanda, 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 todo demanda. Y con lo que se avecina, probablemente los médicos de incidencia o de urgencia no vayan a estar, como ocurre ahora, por ejemplo, los turnos de tarde nosotros en Arguineguín y en Playa del Mogán igual, pues no hay médico de urgencia. Entonces tenemos que hacer un ratito de consulta, un ratito de urgencia, que era algo que nosotros habíamos avanzado, porque antes sí que nosotros hacíamos consulta y urgencia, pero la población en el año 95, 96 era muy distinta a la que hay ahora. O sea, ahora ha pasado casi al doble en el municipio de Mogán, me estoy refiriendo. Entonces tú no puedes tener el mismo tiempo para hacer consulta y urgencia que si hicieras solo consulta o si hicieras solo urgencia, ¿no? Porque a mí personalmente las urgencias me gustan, ¿no? Pero eso es una opción de cada persona, ¿no? Pero hay personas que prefieren hacer solo consulta y demás, pues que se llegue a un consenso y que cada persona pues haga aquello también que dentro de las posibilidades del centro, pues se pueda hacer. Y ya para finalizar, doctora, recomendaciones a las personas que están escuchando, están viendo de la diabetes mellitus, ¿qué recomendaciones le daría? Yo la recomendación más importante que le doy es que se deje llevar por su médico, por su enfermero o enfermera, y que cumpla al máximo y todo lo que esté dentro de lo posible, de sus posibilidades, de la situación actual, aquello que le vaya diciendo tanto en cumplimiento de tratamiento como de normas higiénico-dietéticas, y efectivamente que por lo menos una vez al mes visite a su enfermero. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por Gracias. estar aquí. Gracias. Espero que la entrevista de hoy con la doctora Catalina Cárdenas, médico de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín, haya sido su agrado y también un apunte sobre este tema, sobre la insulina. Saber que la insulina fue inventada o descubierta por el doctor Charles Herbert Best, la descubrió en el año 1921 con su profesor Frederick Banting, y gracias a él en la Universidad de Toronto en Canadá disponemos hoy de la insulina para los enfermos y las enfermas diabéticas de todo el mundo. Gracias, que tengan un feliz día y muy buenos días, Gran Canaria.